¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Campo Directo. Hoy martes 8 de noviembre nos encontramos en Colonia Carolla, en un espacio llamado Chacra de Luna, y nos encontramos con la directora de la escuela La Huella. ¿Cómo te va, Anabela? Gracias por recibirnos aquí en Colonia Carolla. Contanos cómo es la escuela, qué están haciendo y qué están haciendo por los niños más que todo, ¿no? Hola, buenos días. Eh, sí, yo soy la directora de la Escuela Infantil La Huella, que existe desde hace cuatro años en Colonia Carolla. Y desde el principio venimos a este espacio que es Chacra de Luna, que está en Tronco Pozo, porque el proyecto de nuestra escuela tiene tres ejes fundamentales desde lo pedagógico, que tiene que ver con los valores, con la naturaleza y con el arte. Y creemos que este espacio nos, nos permite disfrutar y poder... Eh, vivir en este en este ámbito de esas tres ejes fundamentales que también en nuestra escuela lo, lo desarrollamos día a día. Qué importante esta iniciativa para los niños cuando tenemos que revalorizar eh, más que todo la naturaleza, el ambiente, ¿no? Sí, una, un, algo muy importante que nosotros decidimos que nuestros niños, y pensando en las nuevas generaciones, y en, en el presente y en el futuro, es esto de volver a, a valorar eso que nos rodea día a día. Uh -huh. Eh, de, desde el, el aire que nos, nos acaricia lo que podemos ver por la ventana por ahí la vida de hoy nos lleva un poco más lejos de la tierra y de los olores y de los sonidos de la naturaleza y todavía que tenemos la posibilidad pero nuestros niños somos nosotros los encargados de volverlo y de que lo puedan sentir y valorarlo para amarlo y de esa manera lo vamos a poder cuidar para el futuro el desafío que se nos presenta y que para eso creamos una fundación que se llama Fundación Educativa La Huella eh, para seguir con, con, con el proyecto de escuela ya primaria y con las salas de inicial oficial, bien. o sea, reconocidas por el Ministerio. Bueno, dentro de unos minutos me vas a ampliar qué están pensando para el futuro y vamos a compartir este hermoso escenario que tenemos aquí, muy cerquita de la ciudad de Córdoba, en Colonia Carroya. ¿Te parece? Muy, me parece muy bien y bienvenidos a todos. Minutos finales de Campo Directo, este microagropecuario, aquí por la pantalla de Tele8, martes 8 de noviembre desde Colonia Carolla. Y nos estamos yendo, pero quería mmm, que nos reiteren eh, cuáles son las necesidades que tienen hoy desde la escuela y contanos después, y nos presenta a Semilce, para hablar de la fundación. Mira, como necesidad en realidad es un poco invitar a toda la comunidad que nos acompañe. Uh -huh. A que participen. A que participen, porque a ver, esto es un proyecto de escuela que no es un emprendimiento pensado para algunos, sino que hacer un aporte de la comunidad, un espacio educativo que creo que la zona necesita, que hay familias que están buscando uh -huh. una escuela como la que nosotros podemos ofrecer. Entonces, que nos acompañen, desde cada uno de su lugar seguramente todo suma para que esto se pueda llevar a cabo. Es un proyecto muy ambicioso, un desafío muy grande, pero bueno, estamos. Estamos dispuestos a enfrentarlo, pero necesitamos la colaboración y el apoyo de toda la comunidad. Ahora, Emilce, ¿les puede contar en qué está la Fundación claro. en este momento? No hay duda porque eh, todas estas cuestiones tienen sus tiempos burocráticos, eh, sus, tiempos, sus procesos, y para esto se necesita una formalidad para empezar a hacer los seguimientos, para obtener esto que la escuela necesita. Y para esto se formó la Fundación. Emilce, buen día, contanos de qué se trata. Bueno, la fundación surge desde el jardín con un grupo de padres. Le damos el carácter de fundación porque, para dar una figura, para poder después gestionar el tema de la, del futuro de la escuela y poder actuar desde ese, desde ese ámbito para extendernos a la, a la sociedad y a distintas... A, a poder trabajar con otras escuelas con una figura. Eh, nosotros lo que estamos haciendo es mediante talleres, abrirnos a, a los padres, empezamos haciendo talleres más chicos con los padres, después estuvimos haciendo talleres eh, con más concurrencia, convocando a comercios, a que se nos adhieran y bueno, hemos tenido hasta ahora muy buenas respuestas de, de la sociedad. Eh, ahora en nuestro nuevo proyecto son talleres que estamos desarrollando aquí en Chacra de Luna, comenzamos ahora en esta temporada. Y ellos vienen a disfrutar un día, se les presenta una propuesta en contacto con la naturaleza, en hacer algo y, y enseñarles algo, y bueno, y que se lleven un poco de, de una, una buena experiencia, un buen momento, y, y que de a poco vayan eh, valorando y y pudiendo hacer un, una relación con la naturaleza cada vez más sana, más que sana. es lo que buscamos. Y entonces, bueno, este año el desafío más importante es encontrar el espacio físico donde pueda desarrollarse este gran proyecto. La idea es inicial, primaria y en un futuro secundaria. Bueno, bueno. Seguramente se va a dar, ¿no? Porque se todas las instituciones comenzaron así. Seguramente, yo creo que este sueño lo enfrentamos así con muchas ganas, pasión y sí. amor y bueno, te estamos acá también agradeciéndote a vos que nos des este espacio bueno, y bien. todo suma. Ana, muchas gracias. Emilio, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, y de esta forma cerramos nuestro micro hoy martes y los esperamos a todos ustedes el próximo viernes, 7.50 como siempre, aquí por la pantalla de Tele8. Gracias por habernos acompañado y que tengan excelente semana.